Friends, this morning's homily in Spanish comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, August 29, 2011. Buenos días de Dios. El tema de la charla de hoy es María, causa de nuestra alegría. Primero se pregunta, ¿qué es gozo? La alegría cristiana no es un sentimiento pasajero, sino, mejor dicho, es un estado de ser. Es un regalo permanente del Espíritu Santo a los que tienen fe en Cristo Jesús. Él mismo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 22, sus corazones regocijarán con un gozo que nadie les podrá arrebatar. Repito sus palabras. Sus corazones regocijarán con un gozo que nadie les podrá arrebatar. Así sea. ¿Y cómo podemos decir que también María con Cristo es la causa de nuestra alegría? Es porque Él nos trajo la fundación de alegría eterna y permanente, Jesucristo sí mismo. Debido a su consentimiento a Dios en la Anunciación, Cristo llegó a nosotros. Y las palabras de María al ángel Gabriel, hágase en mí según su palabra, ya comenzó en la tierra el reino de Cristo, un reino de paz, un reino de alegría y amor. Amigos, en el mundo de hoy, la palabra gozo es mal entendido porque muchas veces se basa solamente en algo que viene de afuera. Por ejemplo, si alguien gana la lotería o recibe un honor pasajero de los hombres. La alegría, en cambio, que Jesús nos da brota desde adentro del alma con la certidumbre que Dios es nuestro Padre. Y Dios, nuestro Padre, me ama personalmente porque soy su hijo o su hija. No base en lo que hago o no hago, sino con lo que soy en relación con Dios, mi Padre. Con la gracia de Dios que viene a nosotros por la intercesión de María, podemos vivir en este gozo profundo aunque durante las pruebas de la vida. Mire, como San Pablo nos proclama en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Ahora vamos a terminar con una oración oficial de la Iglesia que el sacerdote use en los sábados dedicado a la memoria de la Virgen. Oremos. Señor, que las palabras y las oraciones de la Virgen María nos traje protección del peligro y libertad del pecado, para que nosotros podamos llegar a la alegría de tu paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que la Virgen María siempre les guarde bajo su manto inmaculado. Hasta la próxima, en la providencia de Dios. Así sea.